Arratsaldeon, denoi, mila esker, tortzeagatik, gaur Ernest Lluch kulturetxera. Plazer handia da gaur hiria pentsatu zikloaren barruan dugun jarduera hau aurkeztea, solasaldia, gonbidatu bikainak ditugu, eta eskerrak eman nahi dizkiot bereziki Euskal eta Nafar arkitektoen kolegioari, elkarlanean antolatu dugulako solasaldi hau. Eta, bueno, Juditi eman nahi dizkiot bereziki eskerrak, baita Lorenzori, eta, bueno, zuen jarreragatik, guretzat garrantzitsua da, lehen aipatzen nien bezala, kulturetxe bezala, bestelako eragileekin batera jarduerak planteatu al izatea, gure proposamenen maila jaso al izateko eta eztabaida interesgarriagoak osatu al izateko. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir a esta actividad que enmarcamos dentro del ciclo Pensar la Ciudad. Es un ciclo que iniciamos el pasado otoño y que tuvo una primera parte entre octubre y diciembre, más dedicada en torno a una exposición que tuvimos, la ciudad digital, a una reflexión sobre esa ciudad híbrida, esa ciudad de datos, ese trabajo de datos en el que la ciudadanía se está jugando también cosas, ¿no? y que la ciudad también refleja. Tuvimos en ese ciclo, en esa primera parte del ciclo, otro tipo de propuestas desde la literatura y desde el cine, porque lo que hemos planteado desde un principio ha sido un abordaje del concepto de ciudad un poco desde diferentes disciplinas, ¿no? Y desde diferentes enfoques. En esta segunda parte del ciclo, que va de febrero a marzo, abordamos un poco la imagen, ¿no? Tenemos un ciclo de ciudades invisibles dentro del cineclub que tenemos los lunes, la exposición que han podido también ver de fotografía de varios artistas locales en torno a la idea de ciudad a partir del concepto de lo olvidado, y luego tenemos un repertorio de charlas de enfoque de arquitectura y urbanismo, ¿no? Y en este bloque se inserta esta colaboración que quiero agradecer al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro que hayamos acertado a plantear, porque como decía antes, pues para nosotros estas colaboraciones con distintos agentes culturales o instituciones son muy importantes para poder abordar de un modo más pleno, más rico los debates que queremos plantear en nuestra línea de trabajo, ¿no? Así que gracias Lorenzo de nuevo, gracias Judith por vuestras facilidades y por supuesto gracias a los invitados que están hoy aquí. Les animo a venir el martes próximo a la charla del profesor Unzurrunzaga en torno a un tema que en este caso es un punto de vista histórico, ¿no? La historia de la construcción de las ciudades vascas, y al ciclo de 3 charlas que coordinado por Ana Azpiri tendremos en marzo. Y sin más preámbulo, pues le doy a Lorenzo Goicochea, presidente de la delegación guipuzcoana del Colegio Vasco Navarro, la palabra, y de nuevo gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Ah, se me oye, vale, mejor o peor para uno. Bueno, muchas gracias por la invitación y por todos los medios y por supuesto gracias a los asistentes, ¿no? El Colegio de Arquitectos ya sabéis que es una agrupación profesional en la que están integrados todos los arquitectos de Guipúzcoa y quiere participar. Los arquitectos somos los que hasta ahora veníamos haciendo las ciudades, sabemos de lo que hablamos, pues bueno, y el fin del trabajo del arquitecto es hacer ciudades más vivibles y con confort para los ciudadanos. Desde ese punto de esa función social que tenemos, pues estamos encantados de participar en el debate urbano y acudir a foros como este. Además, como nos consideramos parte de la sociedad civil, entendemos que somos un baluarte de la defensa muchas veces ante la propia administración, que tiene vicios o intereses muy diferentes a lo que es el ciudadano. No me voy a enrollar mucho porque los que tienen que hablar son ellos. Os voy a hacer una presentación. Bueno, el colegio tiene muchos frentes abiertos. En esa defensa estamos haciendo también defensa del patrimonio de todos, o, o alegamos a planeamiento urbanístico también, y hay una parte que es la Comisión de Sostenibilidad, que es la que están aquí muchos de nuestros compañeros representados, que tienen ese interés común y que, bueno, yo les agradezco también a ellos la asistencia y os los voy a presentar para abreviar. Empezando por Juan Mari Hidalgo, que es arquitecto, es investigador sobre la vivienda y el consumo energético de las viviendas. Actualmente está en el Gobierno Vasco, en el laboratorio de control. Siguiendo por María Victoria, bueno, son todos arquitectos, pero con perfiles distintos, y eso es lo que le da la riqueza al pastel. Victoria Iglesias, que es arquitecto también, es especialista en sostenibilidad y en eficiencia energética de los edificios. Estuvo por parte de la Administración también, fue de las que incitaron a la ecoordenanza de San Sebastián, que en un momento fue un hecho puntero, cambiar esos hábitos que tiene la Administración en un enfoque nuevo, ¿no? Luego está Ángel Blázquez, que está el encargado de sostenibilidad y eficiencia energética del estudio CEARC, y bueno, también es miembro del máster de energías del clúster de energías renovables de San Sebastián. Te he cambiado todos los títulos, pero bueno, no te preocupes. Y luego Claudia Penese, también arquitecto italiana, tiene una empresa de regeneración urbana y participación ciudadana, 3BR, y bueno, también es profesora de la Escuela de Arquitectura. Y bueno, yo creo que van a hacer cada uno una pequeña exposición y luego, si queréis, ya entraremos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues como Lorenzo nos ha presentado también, me ha tocado a mí empezar a hablaros. Y a mí me ha tocado empezar a hablar un poco del contexto general. Antes de meternos con los edificios, las ciudades, vamos a ver qué pasa un poco en el mundo. Y empezamos, bueno, yo he querido empezar por esto de la sostenibilidad. ¿Qué es esto de la sostenibilidad? Pues al final la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. O sea, básicamente que no les dejemos a los que vengan detrás el mundo hecho una mierda, que no puedan coger nada de él. Entonces, eso es la sostenibilidad. Como todo, necesitamos medirlo. Para medirlo, pues hay varios indicadores. Uno de ellos es la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Pues es el área productiva o ecosistemas necesarios para producir los recursos demandados y absorber los residuos generados por una población específica. O sea, digamos que el trocito de terreno que necesitamos cada uno para satisfacer nuestras necesidades. Ahora mismo, la humanidad, en su conjunto, necesita el equivalente a 1,4 planetas. O sea, con el planeta que tenemos no nos vale, necesitamos 1,5. Esto es que a la Tierra le cuesta 1,5 años regenerar lo que nosotros gastamos en un año. Ya empezamos a ver que algo va mal. ¿Mal, no? Digo yo. Si nos vamos un poco, porque no en todo el mundo pasa lo mismo, se gasta lo mismo. Si venimos a Gipuzkoa, por ejemplo, en el 2005 la Diputación hizo un informe sobre la huella ecológica y el resultado era que si todo el planeta viviera como vivimos en Gipuzkoa, harían falta 3 planetas. O sea, ya hemos pasado de 1,5 a 3. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues un poco por lo que pone ahí arriba en la imagen de la esquina superior, que al final el hombre a veces es muy tonto y estamos gastando de lo que no se va a regenerar. Es un poco lo que algún economista ha definido como la economía del cowboy, que llega a un lugar, ve que hay unos recursos, arrasa con todo lo que tiene allí, ve que se le terminan y dice, bueno, pues me voy a otro sitio donde tenga lo mismo que ya he dejado aquí destrozado. Y no le importa qué pasa con esos recursos, qué pasa con esos residuos que se han generado allí, ni qué pasará dentro de 10 años con esa zona. Hasta ahora nuestro sistema económico se basaba en un crecimiento, teníamos siempre que producir, que crecer, y si no crecíamos íbamos mal. Era un modelo basado en lo económico siempre, donde lo único que importaba era la parte económica. No se tenía en cuenta el medio ambiente, o se tenía en cuenta muy poco. Bueno, se tenía y se sigue teniendo, porque el modelo económico no ha cambiado. Ni el bienestar social de las personas. ¿Consecuencias de todo esto? Pues la crisis ambiental que tenemos ahora. Tenemos los recursos renovables en fase de destrucción y agotamiento. No hay más que ver cómo están, por ejemplo, los mares y los caladeros de pesca. Hemos sobrepasado la capacidad de absorción de residuos del planeta. Todos los efectos del cambio climático, porque el planeta ya es incapaz de absorber ese CO2 que le estamos echando. Se están agotando los recursos no renovables, el petróleo, el gas. Estamos perdiendo biodiversidad. Cada día, no me sé el dato exacto, pero cada día se pierden no sé cuántas especies animales y vegetales. Y son cosas que algunas de ellas son irrecuperables. Y además de todo esto, son las consecuencias ambientales que traen consecuencias sociales y económicas. Una de ellas, la pobreza económica, la pobreza energética, que yo creo que es algo que ha venido pasando siempre, pero ahora, como a muchas otras cosas, se le pone nombre. ¿Qué es la pobreza energética? Pues son esos hogares que no tienen dinero para pagar la factura de la luz, del gas y poder tener calefacción en invierno. Que llegar a esos extremos, pues la verdad es que ya es preocupante. ¿Tiene arreglo lo nuestro? Pues hombre, no sé. Yo, como está ahí, como se ve allí en la imagen de la izquierda, creo que ahora mismo tenemos el mundo enfermo. Sí, pero todavía no está desahuciado. Está grave, pero se puede recuperar. Claro, ¿qué hay que hacer para recuperar? Pues hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar estrategias a nivel global. Ese mismo economista que hablaba de la economía del cowboy, hablaba también de la economía del astronauta o de la nave espacial. Los que están en una nave espacial, esos no gastan a lo loco. Esos saben que tienen que reducir lo que gastan, saben que tienen que controlar los residuos y pensar antes de generarlos qué van a hacer con ellos. Saben que tienen una determinada cantidad de energía que pueden gastar, que si no usan algo que se renueve, se van a quedar sin energía. Hacia ese modelo de economías al que tenemos que dirigirnos. Tenemos que hacer una sociedad, un planeta más justo y equitativo. Pero no solo ahora para decir, bueno, pues ahora hacemos todo, nos ponemos todos a trabajar para que no se frene el cambio climático. Tampoco eso no es justo. Hay países que llevan muchos años contaminando, que ahora igual contaminan menos que otros países emergentes, pero la deuda ecológica que tienen acumulada es mucho mayor que los otros. No se les puede exigir a todos que ahora vamos a repartirnos. Yo me he beneficiado antes, pero ahora los costes nos los repartimos. Ahí hay algo que no funciona. Tenemos que pasar de un desarrollo sostenible, que ahora se llena la boca, a un decrecimiento sostenible. No podemos gastar más que un planeta, que es lo que tenemos. Entonces tenemos que reducir, limitar físicamente el gasto de esos recursos hasta ese nivel. Claro, pero aquí tenemos que hacer el mismo matiz. Hay países que están gastando 3 planetas, o 4 o 5, y hay otros que están gastando medio planeta. Pero claro, sus habitantes no tienen cubiertas sus necesidades básicas. En esos no les vas a limitar el crecimiento, al revés, esos tienen que crecer. Los que tenemos que decrecer somos los que nos estamos pasando. Pero estos cambios que digamos son estrategias a nivel global, que nos puede parecer que están muy lejos, tal, esto se tiene que acompañar de cambios a nivel local, porque para los problemas globales las soluciones tienen que ser locales. Cada uno, las instituciones más cercanas, y bajando más el foco, cada uno en nuestra propia casa, tenemos que ser conscientes también de todas esas cosas y prepararnos para ese cambio. Que hay veces que igual no somos conscientes de lo que nos podría suponer, porque todos estamos muy acostumbrados a coger el coche, ir aquí y allá, Pues es que igual no podremos coger el coche para todos lados, tenemos que ir en autobús, y eso es lo fácil. Pero puede haber otras cosas que si queramos hacerlas tengamos que decir, bueno, pues esto lo tengo que pagar, me tiene que costar más. Y bueno, para terminar un poco esta parte, una viñeta del Roto de un humorista gráfico que decía que lo veía muy fácil. La solución a la crisis es sencillísima. Solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta. Ahí está. Si alguien encuentra cómo lo hacemos, pues estupendo. Y bueno, ahora pasamos a Juan Mari, que nos... Sí, buenas tardes, Arratsaldeon. Me ha tocado un poco el aterrizar. O sea, las ideas generales son muy buenas, todos sabemos, o ya vamos sospechando que lo estamos haciendo mal. El dato que ha dado él es muy clave. Tenemos tendencia en Guipúzcoa, si lo extrapoláramos a todos, nos cargaríamos el planeta 3 veces antes de lo que se regenera, con lo cual estamos por encima. Entonces, todo eso, en nuestro caso, lo que nosotros nos movemos a diario, ¿en qué se nota? Se nota que las ciudades que estamos usando, ciudades o municipios, pueblos, están pensadas con un gasto de recursos excesivo. Recursos tanto materiales, energéticos, incluso sociales, muchas veces. Entonces, lo que se ha constatado en los últimos años es que si no podemos seguir ni contaminando ni gastando esos recursos, la ciudad tal y como está pensada hasta ahora no se sostiene. No porque se sostenga a nivel ambiental, sino que no es rentable económicamente, no funciona con nuestros recursos, no nos proporciona movilidad para ir al trabajo. Los problemas de tráfico pues existen ahí. Luego tenemos el precio del suelo, que parece que no, pero eso también es un impacto. Nos está generando unas desigualdades sociales en el territorio, además en Guipúzcoa especialmente, muy importantes. Luego la parte de todos los desarrollos urbanos que fueron haciéndose en los años 60, 70, cuando hubo el gran desarrollismo, la inmigración de la zona rural o de otras partes de Euskadi o de España. Y todo eso eran edificios que se hacían pues con unas necesidades muy, muy sencillas. En aquella época pues los servicios eran básicos, las casas tenían un interruptor por habitación, un enchufe, 2, punto de luz, muy sencillas. Compararlo con cualquier catálogo de Ikea de los que os pueda llegar al buzón. No tienen nada que ver. Entonces estamos queriendo mantener un tipo de casas por fuera, por dentro necesitamos una cosa completamente distinta, mucho más compleja, más equipada, más ajustada, además queremos gastar menos. Tenemos todos unos horarios más complejos, no podemos ventilar como antiguamente, en fin, queremos que el suelo no se manche, todo eso. Entonces, eso en las ciudades se nota en que el modelo en sí ha fallado. Entonces, todas las herramientas urbanísticas que se tienen, bueno, todas tampoco, no sé yo quién lo diga, pero muchas se quedan cortas. Están pensadas para producir la ciudad antigua y le estamos pidiendo que produzca otra cosa. Eso no es posible. Entonces, todo eso hay que replantearlo, hay que dar una vuelta y cambiar un poco el modelo. Entonces, todo esto que sabíamos que en las ciudades, vale, lo hemos hecho mal, muy bien, pero es que ya las ciudades no van a crecer, la población se ve, la natalidad no aumenta, no estamos expandiéndonos ni necesitamos, no tenemos más terreno, ni más los residuos en Guipúzcoa en concreto pues son un problema. Entonces, no podemos crecer, no podemos expandirnos, tenemos que pensar en cambiar el modelo, cambiarlo. Entonces, si no podemos ir afuera y tenemos que ir hacia adentro, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que aprovechar esas intervenciones que hagamos, las que sean, para poco a poco ir cosiendo esas heridas, esos problemas que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, hay que hacer intervenciones que sean lo más definitivas posibles, pero que a la vez puedan permitir que en el futuro se cambien si tenemos nuevas necesidades. Porque hemos visto que en cuestión de 40 años se han complicado mucho los servicios públicos, el acceso a centros cívicos como este, que son una garantía de calidad de vida, de confort, de futuro, de cultura, pero todo eso exige un espacio, exige un coste, exige una energía y todo. Entonces, eso se le llama rehabilitación, ¿de acuerdo? Cuando algo está funcionando mal, en la RAE dicen que rehabilitar es habilitar de nuevo algo que ya ha dejado de funcionar, o bien restituir, ¿sí?, restituir su función a la actual. O sea, no es necesario rehabilitar cogiéndolo y rehaciéndolo exactamente igual. Rehabilitar un coche en un momento dado puede ser colocarle un filtro de carbono para que no emita tanto el CO2, bueno, CO2 sí, pero que no emita otros tipos de contaminantes. O rehabilitar una casa puede ser poner unas ventanas, vamos a poner las mismas que antiguamente, de madera, de vidrio sencillo, que chorrean por las mañanas, pues hoy en día hay cosas mejores. Pues esto, si lo trasladamos a la ciudad, hay que hacer algo así. No sirve con cambiar las aceras, no sirve con que venga Euskaltel y ponga una tira, venga otra empresa, perdón, no de Euskaltel. Y todo eso, entonces lo que hay que hacer es tratar de cambiar el chip. Y todo eso se hace necesariamente con un enfoque más destinado a las personas y a lo que quieren o necesitan esas personas. O sea, la sociedad no es otra cosa que un montón de pequeñas hormiguitas que nos estamos moviendo y tenemos cada uno unas necesidades muy diferentes, de movilidad, de horarios, de recursos, de cultura, todo esto. Entonces, esa rehabilitación tiene que ser pensada a una escala más grande, ¿de acuerdo? Cada caso tendrá que ir adaptándose para resolver los problemas, porque un problema de 20 personas no va a tener la misma respuesta que un problema que afecte a 5.000, ni uno de 5.000 que uno de 80.000. Si queremos cambiar el acceso a la autopista desde Donosti, afecta a mucha más gente que incluso a la de Donosti. Hay que repensarlo, pero eso no se tiene que repensar desde unas normas urbanísticas ajenas a las personas y demás. Entonces, yo creo que para eso, luego hablará mejor Claudia, con el tema de la participación activa del ciudadano. Pero yo ya voy a retomar de nuevo el qué se consigue con esa rehabilitación, tanto urbana como de edificios, ¿de acuerdo? Rehabilitación. Entonces, en las calles lo que se consigue es que podamos tener espacios nuevos, espacios diferentes, con usos nuevos. Antiguamente los bancos se ponían en corrillos para que la gente hablase, porque se conocían de toda la vida. Hoy en día, si haces eso, nadie se sienta enfrente de nadie, porque no se conocen. Un detalle tan tonto como ese nos hace tener que replantearnos todo. Entonces, el generar esos espacios, hay que aprovechar los espacios que tenemos, reconfigurarlos, añadir donde podamos pequeños edificios para cubrir las nuevas necesidades, nuevos usos. Y en los que ya tenemos, ¿qué se puede hacer? Pues en los que ya tenemos se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas. Para empezar, el hecho de ese envoltorio, ¿sí? En la medida en que tenemos nuevos materiales, tenemos nuevas técnicas, pues mejorarlo lo más posible. Y además no solo mejorarlo como un mantenimiento, como si fuera un maquillaje que cada 10 años o 5 años hay que cambiar, no, para nada. Eso que se haga, eso que se toque, que sea definitivo. Es fácil, se puede hacer, pero eso a veces tiene un pequeño coste extra que el que es de mantenimiento. Entonces, esas cosas que se aplican, que a veces son así costosas y parece que no tienen mucha utilidad, ¿en qué se notan a diario? ¿En qué lo notamos? Pues hombre, para empezar lo notamos muy sencillo. Se eliminan corrientes de aire en los edificios. Algo que a mí particularmente tengo tendencia a tener bronquitis y las corrientes de aire me matan. Entonces, eso es algo que parece que no se mide, nadie te dice que en la factura hay más o menos corrientes, pero tú las llevas en el cuerpo. Entonces, el hecho de no tener bajas laborales, todo eso también nos afecta. Por no hablar de la gente como en otros problemas de salud más importantes. Entonces, las corrientes de aire, luego ya sí que es verdad que las temperaturas de casa se pueden mantener mejor, no hace falta tener tanta calefacción, porque no se enfría tan rápido la casa. Al no tener un enfriamiento rápido, pues de noche también no hace falta taparse tanto. Bueno, o sea, se nota. Eso se le llama confort, ¿de acuerdo? Se nota. También tenemos que sí que se ahorra, obviamente. Si la casa no se enfría, no se calienta tan rápido, no tenemos que andar ni calentándola ni enfriándola con aparatos. Entonces, ahorramos en eso. Y además, bueno, sí, y dos cosas últimas, que en general esas obras que se suelen hacer, tanto las de calle como las de los edificios, revalorizan mucho más el valor de ese edificio, de esa vivienda, de ese barrio, mucho más que lo que han costado. Eso sí se hace bien. Entonces, de nosotros depende que estemos ahí detrás para que se hagan bien. Y ya lo último, pues que todas estas rehabilitaciones reducen mucho las desigualdades, porque como he comentado al principio, los barrios están muy marcados por cómo se fueron creando, el año en que la población a la que fue, todo eso, y eso persiste. Entonces, si conseguimos rehabilitar, esas desigualdades se van a un poquito pulir, y eso nos va a beneficiar a todos a la larga. Y bueno, creo que ahora a continuación va a hablar mi compañera Victoria sobre las estrategias públicas que hay para todas estas cosas que hemos hablado. Vale. Bueno, pues en este escenario que nos han dibujado los compañeros en, en el marco de la crisis, vamos a decir, de sostenibilidad, de falta de recursos, la ciudad que nos planteamos, esta ciudad futura que tenga en cuenta la limitación, sobre todo, de consumos energéticos, por acercarlo más a lo que todos entendemos de mejoras en el hogar. Todo el mundo lo asocia quizá al consumo energético excesivo o unas ciudades degradadas, porque hay barrios que se ejecutaron en aquellos años, se ejecutaron de manera más precaria o más rápida, o con las tecnologías y con los medios económicos que hubo en el momento, no se tenían en cuenta efectivamente criterios más allá de criterios más de consumo limitado o de confort adecuado, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro, estas mejoras o estas rehabilitaciones, esta regeneración urbana puede surgir de forma espontánea desde la ciudadanía, pero la administración o los poderes públicos en general son los que suelen marcar los ritmos. Teniendo en cuenta que el problema de la crisis ambiental y la crisis económica es a efectos globales, y ya viene desde hace tiempo, porque el concepto de sostenibilidad se inventó, bueno, se definió en el año 87. Desde el año 87, en el 90, en el 99 fue la cumbre de Kioto. A nivel planetario ya hay ciertas preocupaciones de lo que significa un exceso de consumo de combustibles fósiles que generan los gases de efecto invernadero que llaman, que lo que hacen es recalentar el planeta. Entonces se nos juntan dos problemas, en uno que es el exceso de calentamiento del planeta y se nos junta la limitación, bueno, el agotamiento de los recursos energéticos. Con lo cual, claro, los poderes públicos, vamos a decir, o bueno, los que gestionan de alguna manera todo este cotarro que tenemos entre manos, se han planteado como una cuestión estructural para el mantenimiento del estilo de vida en lo posible, del estilo de vida, digamos, confortable que tenemos en Europa o en los países desarrollados, por lo menos, pretender que se mantenga un cierto nivel, pero sin esquilmar de esta manera y sin agotar el planeta, como bien han explicado. Entonces, concretamente desde Europa, por lo menos, en Europa se ha mentalizado, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se han mentalizado de este problema desde hace tiempo. Es más, con la firma de Kioto, los países europeos entraron a la firma y, devenido de este compromiso, han aprobado en el Parlamento Europeo una serie de directivas. Ya desde el año, vamos, 1900, empezó ya también a finales, a los años 2000, han empezado a aprobarse directivas específicas que obligan a los Estados miembros a tomar medidas concretas y determinantes en la reducción de consumo energético en general. Se han basado mucho en el tema de la energía, porque la energía está en los edificios, pero también está en la movilidad, en fin, y en las industrias, que las industrias ya, como depende de su cuenta de balances mucho de los consumos y de los gastos que tienen, suelen vigilar mucho, y el tema de la industria, aunque es una factor determinante en el tema de las emisiones, desde luego, y en el consumo energético, ellos mismos se ponen la eficiencia como primera línea de batalla en sus sistemas de producción, ¿no?, por una cuestión económica pura. Entonces, en los otros dos sectores difusos que se llaman de producción de gases y de consumo energético son el transporte y los edificios, entonces, y los residuos, que los residuos también producen mucho metano y mucho transporte, y también contribuyen al cambio climático. Entonces, bueno, desde Europa, por lo menos, lo que han tenido muy claro es que hay que meter en vereda el asunto, y lo que tiene es que luego los países miembros pues van transponiendo estas directivas. En España, concretamente, se han tardado bastantes años en transponer la directiva fundamental, que era la del año 2002, perdón, la del año 2002, pues se ha terminado transponiendo en España en el 2006, que es la que nos ha traído lo que se llama el Código Técnico de Edificación, que yo creo que a muchos les sonará, porque fue un poco una revolución en los estándares, en los parámetros básicos que tiene que cumplir un edificio en cuanto, sobre todo, a seguridad estructural y seguridad y habitabilidad. Todo lo que tiene que ver con el confort, con las pérdidas de energía del edificio y la eficiencia de los sistemas, y una serie de normas que ha significado, bueno, pues un ajuste ya de la normativa que había de la normativa que había en cuanto a limitación de pérdidas del edificio en el año 79-80 al año 2006 no había habido ninguna mejora. Esta ha supuesto una mejora del 25% de los requisitos, pero aun y todo Europa quiere más y la ciudad del futuro, por entroncar un poco con el tema, la ciudad del futuro será una ciudad en la que los edificios consuman muy poca energía. Ponen edificios de consumo casi cero, que bueno, en principio son edificios que estén muy bien aislados, muy controlados. El tema de las infiltraciones que decía el compañero, las infiltraciones de aire muchas veces se perciben, otras no se perciben, pero son un factor importante de pérdida del edificio. Entonces se trata de que nos vayamos orientando los técnicos y los técnicos en cuanto a necesidad de conocimientos para redactar este tipo de proyectos súper eficientes y la ciudadanía en general cuando tiene que acometer sus labores de adecuación o bien de ornato o bien de mantenimiento puro o bien de ya aislamiento, porque ya la ciudadanía en general, los vecinos, los copropietarios, nos vamos mentalizando de que aparte de pintar la fachada, pues es verdad que me entra aire por aquí, la ventana a lo mejor la cambio y qué pasa si le ponemos el abrigo al edificio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gráfico de las guías, bueno, hay multitud de guías, ¿no? La administración pública, desde luego, se ha molestado mucho en difundir, informar y difundir entre, desde luego, la gente en general, formar a los técnicos y redactar normas para poder obtener esos estándares de calidad, por un lado, eso. Los estándares de calidad, tanto estructural, vamos, el tema de la seguridad siempre todo el mundo lo tiene interiorizado, que no te puedes estar en un edificio que está en ruina, pero el tema de la ruina energética o de que haya un edificio que consume en exceso, pues hay que irlo viendo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, lo que decimos, se han traspuesto una serie de directivas muy interesantes. Hay otra directiva que es la madre esta que hablábamos, que habla del 20-20-20. Es que en 2020, que es la cifra que Kioto tenía como horizonte para reducción de emisiones, en el 2020 en Europa el planteamiento es que se tiene que reducir la emisión de gases de efecto invernadero o de CO2 en un 20%, se tiene que mejorar para ello la eficiencia energética y se tienen que poner otro 20% de energías renovables para, digamos, lo que es el mix, para modificar el mix energético de los países miembros. Entonces, bueno, esa es la directiva con la que se han, en los últimos años, sobre todo el 2013, ha sido un año de mucha producción normativa que nos invita a todos, tanto a la ciudadanía como a los técnicos, a aplicar este tipo de medidas y cuando se hace una intervención en la vivienda, de lo que se trata es de que el usuario de la vivienda, el técnico o la comunidad de propietarios o quien tercie en la intervención tenga en cuenta el asunto de la energía. Supone un pequeño plus en el coste, nadie lo niega, pero es al final un porcentaje, entre un 5 y un 10, depende de las intervenciones, pero lo amortizas, o sea, es de las pocas intervenciones que se amortizan claramente. Entonces, merece la pena. Todo el mundo no se preocupa en que el coche lo tengan bien en forma, el aceite el mejor, el combustible, ya la gente pone biocombustible, pues las casas todavía con más razón, porque es la mayor inversión que hace una familia, van a durar otros 50 años con un tipo de rehabilitación adecuado, pueden durar, alargar la vida útil del edificio, no te voy a decir en 50, pero sí en 30 años, vigilando el tema estructural, vigilando el tema de las fachadas, la envolvente, la cubierta, y yo animo a que este tipo de barreras de, bueno, cuesta más, hay que quizá también es un problema de gestión, de saber qué técnicos se contratan para que te lleve adecuadamente la gestión, yo invitaría a que se hiciera desde un punto de vista más ecológico, vamos a decir, o sostenible, por utilizar las palabras que estamos viendo. Se ha demostrado además que la rehabilitación y la rehabilitación energética integral o la rehabilitación integral tiene ventajas en el ámbito, desde luego, económico, porque reactiva cada euro que se invierte por parte de la Administración en subvenciones y por parte de las familias en arreglar sus viviendas con estos conceptos, repercute pues por 3 o por 4 esos euros invertidos, ¿no? Porque reactiva además la economía, sobre todo es un sector emergente, y la economía verde, todo esto que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ahorro, la eficiencia y la economía verde genera, es uno de los, digamos, troncales, ¿no?, de las vías troncales para salir de la crisis económica, desde mi punto de vista, por lo menos. Y en el ámbito más local, bueno, pues ya os comentaba, se han transpuesto las directivas. Luego hay una del año 2013, que es la ley, esta de las 3R, la ley marco de la rehabilitación, regeneración urbanas, y que esta está acompañada, desde luego, de muchas medidas y acompañada también de dinero. Es decir, los fondos y los europeos lo que tienen es claro que el tema del cambio climático es estructural, como he dicho, entonces apuestan, invierten dinero en el asunto, con lo cual están acompañadas de ciertos incentivos económicos mediante ayudas o incluso fiscales y tal, que a cada país le toca luego repartir, pero en principio, de hecho, se está haciendo, vamos, a través del IDA y a través de aquí del EVE, pero bueno. Esta norma de las 3 Rs que hablamos, la ley de sostenibilidad, trajo aparejado un nuevo concepto para discriminar por parte de la Administración qué edificios o cómo hacer el corte de qué edificios necesitan determinadas rehabilitaciones que merezcan la pena ser subvencionadas por parte de la Administración. Y trajo una figura que es el informe de evaluación del edificio, que se llama también Inspección Técnica del Edificio en el País Vasco. Ya me estoy yendo. Bueno, el caso es que estas inspecciones, ¿qué pasa? Que necesita la Administración y los propios usuarios y vecindario, necesita saber cómo está el edificio, cuáles son las prioridades para arreglar el edificio. Vaya a ser que la comunidad decida pintar y resulta que tienen un problema estructural o de humedades de capilaridad o de filtraciones de cubiertas y demás. Entonces, se quiere saber un poco cuál es el estado real en cuanto a salubridad y seguridad del edificio y ver que realmente la financiación pública, pues, va a ir a las partidas prioritarias en estos dos ámbitos. Dentro de la salubridad, por supuesto, tema de aguas, de todo tipo de aguas, y tema de energía. El tema de la mejora energética también está especialmente bien tratado desde el punto de vista financiero, vamos a decir. Bueno, no me enrollo más, ya luego si hay más dudas y cosas podemos tener un debate. Era simplemente haceros un pequeño dibujo. El Ayuntamiento de San Sebastián, como ha comentado Lorenzo, en su momento también ya desde el 98, que firmó la Carta de Aalborg y ha desarrollado su plan de lucha contra el cambio climático, ha hecho un montón de acciones. Una de las cuestiones en las que intervine yo fue eso, la redacción de la ordenanza. Era una ordenanza que salía en paralelo al Código Técnico, dio un poquito una vuelta de tuerca porque nos parecía que técnicamente se había quedado un poco escaso, porque ya os digo que se mejoraba un 25% con arreglo a la normativa anterior, pero aún y todo, a mi modo de ver, era claramente escasa, sobre todo en cuanto a los niveles de aislamiento y de los requisitos de eficiencia de los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, ya luego si alguien tiene alguna duda o alguna cosa podemos comentar, sin más. Muchas gracias y ahora cedo la palabra a mi compañera Claudia, que es experta en temas de participación y regeneración urbana y va a dar un punto un poquito más sociológico quizá y al debate. Bueno, antes que nada quería puntualizar unas cosas que han ido saliendo en lo que han dicho mis compañeras y compañeros. Y recogiendo dos puntos. Por una parte hay, como decir, una imposibilidad de seguir creciendo, que ha explicado muy bien Ángel cuáles son sus causas. Y por otra parte tenemos enfrente una ciudad que tiene bastantes disfunciones desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista edificatorio y urbanístico y social. Me gustaría remarcar que la mayoría de estas disfunciones están relacionadas con la forma de crecimiento que han tenido las ciudades en las últimas décadas. Las ciudades han crecido bajo las leyes de mercado y no para, como decir, amoldarse a las necesidades de toda la ciudadanía. Han sido diseñadas para unos pocos y muchas veces a beneficio de pocos, como de un ciudadano tipo que tiene su coche, tiene su trabajo, tiene salud, se desplaza sin problema del trabajo al lugar de ocio, al centro comercial. Y todo esto ha excluido muchos colectivos más desfavorecidos, como pueden ser, por ejemplo, las mujeres, que además del trabajo productivo practican trabajo reproductivo, o las personas mayores, o los adolescentes, o los inmigrantes. Y, bien, entonces, el reto de la rehabilitación o regeneración, si hablamos más a escala urbana, constituye una gran oportunidad para ir subsanando todas estas disfunciones y transformar la ciudad que tenemos para que sea verdaderamente una ciudad para todas y todos. La condición para poder hacer eso es basar este proceso de transformación en la que habitualmente se llama participación ciudadana y que pero yo, sin embargo, prefiero llamar diálogo social. La diferencia entre uno y el otro está que por participación ciudadana demasiadas veces se entiende, llamamos ciudadanos, los escuchamos y luego seguimos haciendo lo que nos da la gana. Mientras que el diálogo social plantea un diálogo constructivo entre todos los agentes, no solo la ciudadanía, sino las instituciones, las administraciones y los técnicos, que se ponen a dialogar para generar un conocimiento sobre la realidad que hay que transformar, reflexionar sobre esta realidad y tomar decisiones de forma conjunta. Entonces, eso es un poco el cambio que tenemos de frente y que vale a todas las escalas, a escala urbana, a escala de barrio, pero también a escala de edificio. He hablado de conocimiento, reflexión y toma de decisiones. El punto del conocimiento es básico. Si queremos transformar una realidad que ya existe, no crecer en la nada, sino una ciudad ya existente, tenemos que tener en cuenta que la ciudad tiene memoria y tiene identidad. Memoria e identidad que están hechos por toda la ciudadanía que ha ido viviendo y transformándola de alguna forma. Entonces, el hecho de intervenir para cambiarla tiene que partir de tener un conocimiento profundo de qué realidad vamos a cambiar para que evolucione hacia una mejora. Este conocimiento, una vez más, no puede ser, como ha sido hasta ahora, solo un conocimiento técnico. Llego yo, que soy experto en urbanismo, y digo, esta ciudad es así. Sino que tiene que ser un conocimiento que se construye socialmente, donde confluyen saberes que son los técnicos, pero que son también las vivencias, las experiencias, los sentires cotidianos de las personas que esa ciudad viven habitualmente. Se trata de un conocimiento que no es conocer para conocer, escribir un libro, sino es conocer con el objetivo de transformar. Pero transformar no porque se impone una solución nueva como se ha hecho hasta ahora, sino porque desde el punto de partida que hemos visto cómo es, vamos evolucionando a través del diálogo hacia una situación mejor. Es un proceso muy difícil, porque el modelo de crecimiento que he dicho antes, basado en la economía y en los intereses de poco, ha llevado nuestra sociedad a ¿cómo decir?, un individualismo bastante difuso y a la tendencia a anteponer nuestros intereses personales a los colectivos. Entonces, esta práctica de la participación o del diálogo es también algo que nos puede ayudar a superar todo esto, a volver a ser comunidad, a volver a ser una sociedad, una colectividad, y, ¿cómo decir?, a mejorar nuestra calidad de vida. Pero para hacer esto todos tenemos que poner lo nuestro, los técnicos tenemos que abandonar un poco nuestro ego de nosotros lo sabemos. La administración tiene que un poco cambiar de chip y, ¿cómo decir?, no dejar de, al final, tomar las decisiones desde una posición de poder. Y la ciudadanía también tiene que aprender poco a poco a posponer, o por lo menos a poner en el mismo piano, empezamos de ahí, los intereses individuales frente a los intereses colectivos. Y bueno, yo creo que esto es el camino para que, como he dicho, partimos de una realidad que está dada, no queremos sustituirla, sino que queremos que evolucione hacia un futuro mejor. Y para hacer eso hay que dialogar, hay que conocer, reflexionar, dialogar y deliberar. Bueno, pues ahora un poco después de todo lo que habéis escuchado, ahora nosotros lo que proponemos es aquí abrir un momento de debate, de diálogo, de protesta o de lo que vosotros queráis.